Muy buenas amantes de la historia en miniatura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo muy interesante sobre el regimiento de línea de África. El regimiento de línea de África fue creado en 1559. Como la mayoría sabréis, el regimiento o los regimientos de línea se componían normalmente de tres batallones. En este caso, el primer y el tercer batallón de África estuvieron en Algeciras a mediados de 1808, mientras que el segundo batallón estuvo en San Sebastián haciendo frente a la entrada de los franceses que ocuparon dicha ciudad y eso hizo que el segundo batallón se dispersase poniendo tierra de por medio frente a las tropas napoleónicas. Los batallones, tanto el primero como el tercero, se integraron en el ejército de Andalucía, luchando en la gloriosa batalla de Bailén, que por supuesto pasaría a la historia por ser la primera victoria española. Y vamos, que sí fue épico, que todo el mundo recordaría, haciéndose eco por toda Europa de tal hazaña. El 19 de julio de 1808 fue cuando tuvo lugar la mítica batalla, ¿no? En la batalla de Bailén, pues tuvieron un papel bastante interesante. Sí es cierto que dieron más de un quebradero de cabeza a la hora de entrar ellos en acción. Quizá por eso se ganarían el apodo del Valeroso. Participaron también en la batalla de Tudela, el 23 de noviembre de 1808. Y aquí, como pues perdió el ejército español, no les quedó más remedio que reagruparse en Cuenca, donde lo peor estaría por llegar, dado que participaron en la desastrosa y cruel batalla de Uccles, que esto tuvo lugar pues el 13 de enero de 1809. Para que os hagáis una idea, el primer y el tercer batallón, que fueron los que participaron en Uccles, perdieron aquí la mitad de sus fuerzas. O sea, una bestialidad. Entre las bajas y entre que prácticamente en la totalidad el primer batallón fue capturado, pues eso hizo menguar el número de gente que estaba en el regimiento, evidentemente. Esto lo que hizo, pues, es que los restos, en este caso, deambulasen pues por los campos de La Mancha durante semanas, hasta poder ser reagrupados por el ejército de Extremadura, al mando del general Cuesta, que iban a entrar hacia la batalla de Medellín, para posteriormente entrar en la campaña del Tajo. La hicieron completamente, participando también en la batalla de Talavera, victoria ahí anglo-española, el 27-28 de julio de 1809. Aquí en este caso estuvieron en la división, en la quinta división del mariscal de campo Luis Alejandro de Bassecourt, que además tuvieron un papel bastante interesante porque a petición de Wellington el día 28 de julio el general Cuesta les lanzó un apoyo completo de la división. En este caso, donde estaba el regimiento de África, para apoyar al ala izquierda británica que estaba sufriendo pues duros contraataques, duros ataques, y bueno, pues un papel importante, un papel serio. Esto hace ver que el ejército español aquí no estuvo de un modo pasivo, sino de un modo activo, y no solo eso, sino que encima. Para cerrar un poco bocas de las críticas, ¿no?, que recibió el papel de Cuesta en la batalla de Talavera, la quinta división era la mejor división que tenía el general Cuesta, con lo cual no tuvo ningún reparo en enviar su mejor división, que entonces estaba en reserva, para apoyar pues, esa defensa del ala izquierda de Wellington, ¿no?
y tuvieron un papel muy bueno, muy importante, y tuvieron bastantes bajas. Eso también cabe mencionar, con lo cual, cuando hay muchas bajas y el ejército permanece, es una ardua tarea en la del regimiento de tener que estar ahí aguantando, ver cómo caen hombres, compañeros, amigos, etcétera. O sea, aquí hay un papel muy importante que por eso cabe mencionar, ¿no? De cómo se comportó el regimiento de África. A lo largo de toda la campaña del Tajo tienen un comportamiento ejemplar. Yo creo que por eso, pues eso, el nombre del Valeroso, que es como se les conocía a este regimiento, da fe de todo el valor y todo el tesón que tuvieron estos regimientos pese a las bajas, etc. Después de participar en la batalla de Talavera, cabe mencionar que tras la victoria en Talavera partieron hacia el sur y a los pocos días tuvieron una acción, en este caso a modo defensivo, en Puente del Arzobispo el día 8 de agosto de 1809. Esta defensa que tuvo ahí en Puente del Arzobispo, lo cual el general Cuesta los dejó a la división de Bassecourt, que ya digo que era la mejor, la dejó ahí un poco aguantando a modo de muro de contención frente al avance de Soult, que ya se aproximaba por esa zona, para hacer que Wellington pudiese bajar más hacia Extremadura. Y bueno, pues aquí sí que debemos de lamentar que lo pasaron muy mal. De hecho, esa acción o esta batalla la perdió el ejército español. Volviendo otra vez a reagruparlos, en este caso bajo el mando del general Eguía, que posteriormente tendría la orden de incorporarse al ejército de La Mancha. El 19 de noviembre de 1809 participaron en la batalla de Ocaña, bajo las órdenes, en este caso, del brigadier Francisco Copons, dentro de la séptima división, junto con otros regimientos veteranos que ya habían participado en otras batallas a su lado. Francisco Copons durante un tiempo va a estar con ellos. Después de la derrota tan aciaga de la batalla de Ocaña, pues tuvieron que replegarse hacia Sierra Morena y se retiraron hacia Lepe, donde embarcaron de allí hacia Cádiz. Estuvieron en el cuarto ejército de la isla de León bajo el general don Pedro Téllez Girón, más conocido como el general Girón, en la segunda división del ejército anglo-español. Y el día 5 de marzo de 1811 tuvo lugar la batalla de Chiclana, donde el regimiento de África lo dio todo, ahí sí que lo dio todo. Esta batalla, también conocida como la Barrosa, pudo ver un poco cómo el ejército español, apoyando al ejército británico, hicieron que la defensa del sitio tuviese éxito, repeliendo al ejército francés. Otra batalla también importante, donde participaron dos batallones de 456 hombres del Regimiento de África, fue el día 25 de octubre de 1811 en Sagunto. Fijaros que de allí les trasladaron ya directamente hacia aquella zona. En dicha batalla estuvieron en primera línea del frente, valientemente comportándose bajo la atenta mirada del mariscal de campo Lardizábal, como parte de la división de vanguardia del ejército combinado español. Posteriormente, el 28 de diciembre de 1811, intentaron escapar bajo el control de los franceses alrededor de Valencia. Y aquí el regimiento de África intentó levantar el puente derruido en la acequia de Mestalla, pero no tuvieron éxito, puesto que encima eran la vanguardia de todo lo que era la división. Pues imaginaron la situación, toda la división parada,
el regimiento de África, pues eso, con sus tapadores, etcétera, además, y intentando hacer todo lo posible por hacer una vía de escape, con tan mala suerte que viéndose rodeados por el enemigo y bajo la orden del general Blake de que se tendrían que replegar, en este caso otra vez, para entrar en Valencia, pues no fue algo agradable, en este caso, ese episodio que tuvo el regimiento. Pasaron los últimos días aguantando la defensa de Valencia para rendirse el día 9 de enero de 1812 con el resto del ejército español, entregando pues Valencia a los franceses. Allí pues fueron apresados y la mayoría pues llevados a Francia, donde al acabar la guerra en 1814 pues ya regresaron a España. En resumen, pues que fue un regimiento que luchó por y para España. Y bueno, pues cabe mencionar el papel importante que ha hecho durante toda esa campaña, pero además de los buenos regimientos que lo dieron todo. De verdad, a mí me hubiese gustado poder viajar en el tiempo y poder haber hablado con alguno de los veteranos que seguramente nos contasen pues 101 aventura que vivió el regimiento de África. Como curiosidad, pues os dejo aquí que el general Castaños, durante buena parte de su vida, llevó el uniforme del regimiento de África en agradecimiento a los granaderos de dicho regimiento, que en la campaña del Rosellón, en la guerra del Rosellón, pues le salvaron al general Castaños. General Castaño, pues nada, vistió este uniforme en agradecimiento, que pasará a la historia, ¿no? Por ser el regimiento con el uniforme blanco y negro, mítico, que además fueron de las pocas unidades que sí tuvieron el uniforme Borbón. Pues, como bien sabréis, el ejército español tuvo bastantes carencias en tropas, en mando, en abastecimiento. Por supuesto, muchos regimientos no llegaron a vestir su uniforme. Y bueno, pues este regimiento, podemos decir que sí, con mucho orgullo. Nada más, chicos, esto ha sido todo. Este vídeo va en homenaje a ellos, al regimiento de línea de África. Y sí, os quiero comentar, por favor, si os ha gustado, darle a like, suscribiros si no lo estáis. Y por favor, compartid este vídeo. De verdad, es un vídeo que yo he hecho con todo el cariño del mundo para que veáis un poco. Han sido horas y horas leyendo muchos libros. Ahí abajo os dejo en la caja de comentarios todos los libros donde he podido hacer las consultas. Y es difícil y complicado ver cómo un regimiento... La vida de un regimiento es muy complicada porque, como habéis visto, van cambiando de ejército, van cambiando de división, de mando. Algunos regimientos se quedan en el camino, otros al final subsisten. Y bueno, pues un poco para que lo tengáis en cuenta. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo.